Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan tanto presencial como virtualmente. Mi nombre es Jean Sebastián Purcelot y soy gerente de investigación y documentación del Museo del Canal Interoceánico de Panamá. Y a nombre mío y de la directora del museo, Annalisa González, queremos darle las gracias por estar con nosotros en este diálogo reflexivo basado en la nueva obra de la periodista, museóloga y educadora Wendy Tribaldos, titulada El 9 de enero de 1964, Lo que no me contaron. Gracias al aporte internacional de seguros, MassMobile Cable and Wireless, la prensa y mi diario. To our audience from the United States who are joining us via Zoom, we remind you that we have simultaneous translations from Spanish to English, and you can activate the interpretation option below in the Zoom menu, in the lower right corner of your screens. There, you can click on Interpretations in the meeting's control and select the language channel, which will allow you to listen to the translated audio and the original audio at a lower volume. La autora es profesora de Historia y Ciencias Sociales, graduada con honores de la Universidad de Notre Dame de Maryland, y cuenta con maestrías en liderazgo educativo, desarrollo curricular, gestión de museos y manejo de organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de New Orleans y Johns Hopkins. A Tribaldo se le reconoce nacional e internacionalmente por su trabajo en pro de la educación de niños y jóvenes y el rescate patrimonial y cultural y natural de la nación panameña. Bienvenida, Wendy. Ahora, sin más preámbulos, entremos al meollo del asunto. Ante todo, muy buenas noches a todos que nos ven presencial y digitalmente. Este libro se extrapola de la investigación que inicié para la curaduría de la exhibición Al Camino a la Soberanía del Museo de la Ciudad de Panamá hace ya varios años. Pensé que iba a ser un proyecto corto y de fácil ejecución. Sin embargo, me equivoqué. No fue así. De hecho, derivó en una investigación de varios años que ha resultado en el libro que estamos presentando en el día de hoy. Para los que no conocen bien la historia, voy a echarles el cuento bien cortito para ponerlos en contexto. En la mañana de una soleada tarde de un jueves del 9 de enero de 1964, un grupo de unos 200 instructores marcharon pacíficamente hacia la escuela secundaria de Balboa para hacer valer los acuerdos entre Estados Unidos y Panamá. Sin embargo, en esta zona, como muchos saben, pues ahí los panameños no teníamos ni autoridad ni ningún tipo de mando. Así es que cuando llegaron allá, se enfrentaron a un tenso grupo de estudiantes de la escuela secundaria de Balboa y los adultos que les acompañaban, y allí la bandera panameña sufrió un desgarro histórico. Y esa humillación fue la gota que derramó el vaso en una muy inequitativa relación entre Panamá y Estados Unidos. Luego esto derivó en disturbios, mayoritariamente en las ciudades de Panamá y Colón, donde pues hubieron muchísimos daños materiales, cientos de heridos, muertos del lado de Panamá y de Estados Unidos, y también pues la ruptura de relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Y a pesar de que estos eventos de enero de 64 son realmente un punto vital que inicia el periodo abrogacionista del nefasto tratado firmado en 1903, muy pocos panameños conocen realmente lo que ocurrió en estas fechas. Y aunado a eso, también tenemos un tema de que la narrativa ha estado permeada de mucho sentimentalismo y eso nos ha impedido verla de una manera bastante objetiva, que se enfoque a los hechos. Y sumado a todo eso, se ha perdido mucho del escenario histórico donde ocurrieron esos hechos, lo que afecta su interpretación patrimonial y también afecta muchísimo cómo leemos ese entorno. ¿Y qué querías que este libro contara sobre el 9 de enero que no conocíamos? Bueno, quería que contara todo lo que yo tampoco conocía cuando arranqué todo esto. Realmente hay muchísima tela que contar, tela que cortar con este tema. Y es un buen momento para hacerlo porque nuestra historia ha sido muchas veces simplificada o hasta glorificada y yo diría que hasta tergiversada en muchos temas, pero a 57 años de esta heroica gesta es un buen momento para mirarla de manera objetiva y también ver por qué, cómo, dónde y cuándo ocurrieron estos hechos que cambiaron la historia de nuestro país.
Y dentro de tu libro tú usas muchas imágenes de las cuales me atrevo a decir que son inéditas. ¿Nos podrías contar un poco de dónde conseguiste la información y también el material gráfico que usaste? Bueno, gracias al apoyo de coleccionistas privados también y también de institucionales, tanto en Panamá como en Estados Unidos, pero sobre todo el caso de Archivos Nacionales de Estados Unidos, donde tuve la suerte de poder ir y obtener muchas de las fotos que aparecen en la obra. Adicional a eso, pues también de Archivos Nacionales proviene el video que vamos a ver extractado en el día de hoy. Y eso tiene una historia muy curiosa porque yo fui a Archivos a buscar solamente fotografías. Y cuando llegué me dijeron, no, esas fotos están en bóveda fría, tienes que esperar que salgan y eso demora un día entero. Y yo dije, ah, rayos, ¿qué voy a hacer? Así que me fui al departamento audiovisual y allí un archivista súper amable me dijo, ah, pero aquí hay unas películas de 35 milímetros del 9 de enero que nadie ha visto. Y es que, ok, ¿me las puede enseñar? Sí, yo te doy un cursito rápido de cómo manejar estas máquinas mamotréticas del siglo pasado. Y allí estuve sentada 6-8 horas llorando porque era un pietaje que yo sabía que ningún panameño había visto hasta la fecha y que yo estaba teniendo el privilegio de ver en ese momento. Así que uno de esos videos pues fue rescatado de mi propio pecunio, traído a Panamá, y en el día de hoy se va a compartir con todo el pueblo panameño y la audiencia global que también nos está viendo. Muchas gracias, Wendy. Bueno, y como lo mencioné, este video original fue producido en los Estados Unidos y su duración original es de 27 minutos. Se encuentra en los Archivos Nacionales de Estados Unidos bajo la categorización 185-4 y el identificador 38308 con el título Summary of Panama City Riots. Hoy estaremos viendo y comentando varios extractos del mismo con el audio original en inglés, empezando con los primeros 4 minutos donde se muestran íntegramente y sin interrupciones a los estudiantes del Instituto Nacional de los Diversos Niveles y Sexos que en la tarde del 9 de enero de 1964 hicieron historias y cambiaron el rumbo de las dos naciones en la escuela secundaria de Balboa. Resumen de las manifestaciones que se dieron el 9 de enero de 1964. Este clip no debe ser utilizado para exhibición pública o ser reproducida en su parte o en su totalidad sin previo consentimiento por parte del secretario del Ejército. Los disturbios de Panamá comenzaron aproximadamente a las 4:40 de la tarde del jueves, cuando cerca de 200 estudiantes de la escuela secundaria, el Instituto Nacional, llegaron a la escuela de Balboa en la zona del canal. Los estudiantes panameños fueron detenidos al otro lado de la calle de la escuela. Llevaban un surtido de banderas panameñas que traían en la zona del canal y solo la bandera panameña. Capitán Gaddis Wall, de la policía de la zona, se enteró de que muchos de los estudiantes venían hacia esta área. Los estudiantes de la zona fueron trasladados a la biblioteca de la escuela. Sin embargo, los estudiantes del Instituto Nacional cambiaron de opinión al llegar a la zona y exigieron enarbolar su bandera desde el asta de la secundaria y cantar su himno nacional. Eso no estaba permitido. Y el aparente líder del estudiante, Guillermo Guevara Paz, mantuvo largas discusiones con el grupo de estudiantes, donde exigían intenciones extremas y llamar la atención. Luego de una discusión considerable, los estudiantes panameños acordaron una ceremonia que consistía en una delegación de 5 estudiantes. Que llevaría la bandera al asta, la sostuvieron en alto para que todos la vieran y fueran fotografiados y cerrarían con el canto del himno nacional. Conforme la delegación de estudiantes se acercaba al asta de la bandera, el director de la escuela secundaria de Balboa le hizo un llamado a los estudiantes de la zona para que mantuvieran el decoro adecuado. Mientras tanto, se aseguraban traer autobuses para transportar a los estudiantes panameños desde la zona a un lugar más seguro fuera de posibles conflictos.
La llegada de la delegación panameña provocó una gran multitud que se apretujaba alrededor del asta de la bandera. El capitán Wall volvió a pedirle a los estudiantes de la zona que fueran respetuosos y explicó el propósito de la delegación de estudiantes. Sin embargo, las tensiones emocionales comenzaron a acumularse entre los dos grupos de estudiantes. And vehemently argued for some 20 minutes to fly the Panamanian flag from the single pole bearing the United States flag. They became completely unreasonable, and finally it was necessary for the zone police to move the Panamanian students away from the flag pole. This was done with a persistent police line del asta de la bandera. Esto se hizo con una línea policial persistente sin herir a ninguno de los estudiantes. Emotions were high, las and the Panamanian students became extremely disorderly after being removed from the vicinity of the flagpole. Bastante desordenados después de ser retirados de la cercanía del asta de la bandera. Al menos un policía requirió atención médica luego de ser golpeado por uno de los muchos objetos arrojados por los estudiantes. La oscuridad comenzó a asentarse en el área sin previo aviso. Los estudiantes panameños, de manera repentina, salieron corriendo hacia el edificio la administración del canal. Un poquito sobre cómo llegamos al 9 de enero. ¿Nos podrías contar qué eventos sucedieron antes de esta fecha? Sí, cómo no. Miren, a solo 15 días de respaldar a Panamá de su separación de Colombia en 1903, se firmó un tratado entre Panamá y Estados Unidos que, por cierto, ningún panameño firmó, donde se le daba a la potencia norteña la potestad de construir un canal interoceánico. Asimismo, se le dio potestad sobre este terreno, este llamado la zona del canal, donde, como les comenté hace un ratito, pues no teníamos ni mando, ni jurisdicción, ni ningún tipo de autoridad. Y por la primera mitad del siglo XX realmente no hubo muchos movimientos de lucha, pero después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a transformarse ese espíritu de frustración y de tristeza que teníamos los panameños por lo ocurrido, por un espíritu de lucha y de coraje para pelear y recuperar nuestra soberanía. Y en los años 50 ocurren dos eventos específicos de siembra de banderas en la zona del canal, pero en el último, pues las cosas se pusieron un poquillo feas y derivó en hasta 90 heridos, según el conteo que tenemos de diversas fuentes. Y a raíz de eso, el presidente de Estados Unidos, que en esa época era Dwight Eisenhower, decide y toma la decisión voluntaria y unilateral de enarbolar la bandera panameña junto a la del país norteño en cierto lugar como evidencia visual de la soberanía titular de Panamá en la zona del canal. Y así las cosas, el gobernador de la zona empieza a tramitar la izada de las dos banderas en la zona del canal, primero en 15 lugares, luego en 17 lugares. Y empezó a valorar si era buena idea o no que las banderas fueran izadas en las escuelas norteamericanas en la zona del canal. En general, los consejos cívicos de la zona no estaban de acuerdo y tampoco los altos funcionarios del canal de Panamá. Así que al final se toma la decisión de no izar ninguna de las dos banderas, ni la de Estados Unidos ni la de Panamá. De hecho, el gobernador comenta posterior a los eventos del 9 de enero, a través del Panama Canal Spillway, que era el periódico de la zona del canal, lo que sigue, y le cito: la mejor solución hubiera sido enarbolar la bandera en las escuelas. No obtuve ningún apoyo para eso. Todas las personas con las que hablé no lo querían. Dijeron que si enarbolábamos la bandera en las escuelas secundarias, los chicos elegirían lados entre los jóvenes de los Estados Unidos y los panameños. Tenemos en nuestras escuelas estudiantes de ambos países. La mejor forma sería no enarbolar la bandera en las escuelas. Nos metimos en el meollo del dilema, que era si se enarbolaban las dos banderas o ninguna. Decidimos que ninguna. Y es que justamente uno de los elementos que incluye en tu libro que me pareció muy importante para comprender el enfrentamiento que se dio en Balboa es que nos describes lo que representaba la bandera estadounidense para algunos sonedistas y hablas del rechazo que generaron las medidas implantadas por su gobierno desde 1960, que eran justamente iban para bajar la tensión con la población panameña. ¿Nos podrías contar cómo se sentían los estudiantes de Balboa al ver el asta de su escuela vacía y cuál fue su reacción?
Esto de un audio que para mí es el favorito del Museo de la Ciudad de Panamá. Imagínate que un día te levantas después de tus vacaciones de Navidad, después de comer tu pavo y pasarla con tu familia, llegas a tu escuela y no ves frente al asta de tu plantel la bandera que siempre habías visto izada allí. Y ese sentimiento de frustración lo habíamos vivido como pueblo panameño por más de 60 años, porque no podíamos enarbolar nuestra bandera en la zona del canal. Y para un grupo considerable de chicos de Balboa, el no colocar la bandera en esa asta significaba la abdicación de la soberanía de Estados Unidos en la zona del canal. Y hay que entender también que esa bandera pasaba por una serie de rituales diarios llenos de sentimentalismo. Por ejemplo, todos los días se izaba la bandera frente al asta de la escuela con honores por el cuerpo de ROTC, que era pues, un grupo militar que tenía la escuela, para hacerlo con honores. Y luego esa bandera se izaba todos los días con la misma solemnidad y todos los chicos estaban requeridos a parar donde estuvieran y mostrarle el debido respeto. La bandera de Estados Unidos estaba en todas las aulas de escuela, de la escuela secundaria de Balboa y todas las escuelas también de la zona del canal. Todos los días se recitaba el juramento a la bandera de Estados Unidos, que dice: juro lealtad a la bandera y a la república a la que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Y eran acusados al director de la escuela si algún estudiante no lo recitaba. Así que no es tan difícil entender por qué estos chicos, cuando llegan de sus vacaciones navideñas el 2 de enero del 64, se empeñan tanto en izar la bandera de Estados Unidos en abierta violación a los acuerdos que habían llegado Panamá y la potencia norteña. Y también tomen en consideración que eran adolescentes. Y los adolescentes están imbuidos por un espíritu de idealismo y de lucha. Y de hecho, varios autores también nos recuerdan en las diferentes fuentes que se consultaron para el libro, que los Sonians de la zona eran más gringos que los propios gringos en la zona continental, como quien dice coloquialmente, ¿no? Entonces, realmente el no ver su bandera fue una cosa muy, muy dura para ellos, y hasta cierto punto se entiende, aunque no se comprende, por qué hicieron lo que hicieron. Y del otro lado de la zona, ¿cuál fue la reacción de algunos panameños al conocer que los estudiantes en la zona estaban izando la bandera estadounidense en sus planteles sin la panameña? Bueno, para los chicos del Instituto Nacional fue una gran afrenta, y realmente ellos estaban permeados del mismo sentido patriótico de los chicos de Balboa, pero obviamente enfocado a nuestro país, Panamá. Y también hay que entender que los institutores recibían una educación supremamente esmerada en un edificio espectacular que fue finalizado en 1911 y que justo bordeaba el límite de la zona del canal con la ciudad de Panamá. Así que ser vecinos también permeó mucho de esa relación de los institutores con la zona del canal. Y también cuando ves esa arquitectura tan monumental del Instituto Nacional, que lamentablemente pues requiere que se restaure, tú te das cuenta hasta cierto punto del tipo de educación que recibían esos chicos, ¿no? El instituto fue fundado para que fuera, según las palabras de uno de sus directores, la escuela que enseñara a pensar en Panamá. Esa escuela se fundó para que esos chicos estuvieran abiertos a los cuestionamientos, abiertos al debate, que fueran líderes estudiantiles. Su sentido de responsabilidad hacia la escuela y hacia su país era enorme. Así que no es difícil entender por qué ellos ven lo que está pasando en la zona y toman la decisión de vamos a defender, vamos a hacer valer los derechos de Panamá en la zona del canal, tal como se había acordado. Justamente ese día, ¿cómo se organizaron los institutores para marchar hacia la zona del canal? ¿Fue algo espontáneo o fue organizado? Bueno, los reportes y los testimonios que nos han legado los institutores es que fue un movimiento espontáneo. Y si ustedes analizan y ven las fotos que están en el libro y que también se recogieron en los diferentes archivos, te das cuenta que ellos hicieron esas pancartas con tiza, con pinturas, con papel manila. Tú ves las fotos en que ellos están marchando hacia la zona y solo los ves
para decir armados con su bandera histórica y con el estandarte del Instituto Nacional. Ahí no había banderas políticas, ahí estaban para la nación panameña. El hecho de que fuera espontáneo no significa que no avisaron. De hecho, ellos llamaron al jefe de Relaciones Exteriores de Panamá y le dijeron, vamos a marchar a la zona. Y los periodistas también sabían. Por eso es que tenemos los videos que tenemos y tenemos las fotos que también tenemos, ¿no? De hecho, y esto lo cito directamente del libro, de Panamá se procede a llamar a la comandancia de la Guardia Nacional de Panamá. Y cito, el oficial encargado, Mayor Bolívar Urrutia, se puso inmediatamente en contacto con la policía de la zona del canal, de donde le comunicaron que los estudiantes se dirigían pacíficamente a la escuela de Balboa. El mayor Urrutia recomendó entonces al encargado zoneíta que usaran todos los medios a su alcance para evitar que los panameños, ya en jurisdicción de la zona, tuvieran contacto con estudiantes o civiles zoneítas. Y volviendo ahora al clip que acabamos de mostrar, tanto el video como el narrador omiten el rol de los estudiantes y los adultos estadounidenses en el desenlace de los eventos en esa tarde del 9 de enero. Sí. Sin embargo, los testimonios y las imágenes que presentas en tu libro cuentan otra historia. ¿Cómo describirías la actitud de los zoneítas que esperaban a los estudiantes panameños en Balboa? Es difícil ver este video la primera vez porque obviamente es una narrativa sesgada hacia Estados Unidos. Y en vez de hacer una interpretación de lo que ocurrió, prefiero utilizar dos citas directas que provienen de fuentes primarias de enero del 64. Una es la siguiente. Los reportes posteriores hechos por Estados Unidos enfatizaron el mal ánimo de los jóvenes panameños y los insultos que dirigieron a los estadounidenses apostados frente a la escuela. Las descripciones panameñas subrayaron el ánimo amenazante de la multitud estadounidense y sus comentarios despectivos sobre Panamá y sus ciudadanos. Ambos eran correctos. César Villarreal, uno de los chicos institutores que valientemente caminaron hacia el asta de la Escuela de Balboa, comentó lo que sigue en una entrevista. Fuimos abucheados, empujados, insultados y provocados en nuestra caminar hacia el asta de la bandera, donde habían concentrados más de 2.000 norteamericanos que no nos permitieron cantar el himno nacional ni izar nuestra bandera. Ondeaba solo una bandera y no era la nuestra. Son dos citas poderosas. Sin duda, y estos testimonios que presentas en tu libro nos ayudan a todos los que nos estuvimos ahí a imaginarnos lo tenso que fue ese encuentro en el asta de Balboa. Bueno, y a continuación vamos a seguir mostrando extractos del video que rescataste de los Estados Unidos. Esta vez veremos algunos de los hechos que se dieron justo después que la noticia de lo sucedido en Balboa se esparciera en Panamá. The Panamanian students followed an erratic course, los estudiantes panameños siguieron un rumbo errático, dejando una estela de destrucción desenfrenada al salir de la zona del canal. Los autos, viviendas y terminales de buses resultaron severamente dañados en los límites de la zona. Los estudiantes se encontraron con grandes multitudes que se habían reunido como resultado de las transmisiones que se habían hecho por radio y televisión. La turba fue observada por el mayor Bolívar Urrutia, el comandante de la policía panameña, pero no se hizo ningún esfuerzo por detener la turba. Se incendiaron automóviles, se rompieron las tuberías de gas, se arrancaron los semáforos, se lanzaron innumerables molotov y la intensidad y la severidad de la destrucción aumentó a lo largo de la avenida 4 de Julio, a medida que aumentaba el tamaño de las turbas. En su mayor parte, el límite de la zona se extendía hasta la mitad de la avenida y en algunos casos hasta más cerca de la zona.
During 10 and 11 January, mobs continuously formed throughout Panama City and roamed the streets. Se formaron continuamente en toda la ciudad de Panamá y deambularon por las calles. Las policías panameñas hicieron muy poco para disuadir estas turbas. Las tiendas fueron demolidas y se produjeron saqueos masivos. Los saqueadores peleaban entre ellos con garrotes y puños. Se indicó enfáticamente que los dueños de los comercios panameños tomaron severas represalias contra sus compatriotas panameños para proteger su propiedad. Yo quisiera que nos contaras qué hicieron los estudiantes del Instituto Nacional una vez cruzaron la frontera con la zona del canal. Bueno, les reitero que los chicos caminaron muy pacíficamente hacia la escuela secundaria de Balboa, pero una vez sufrida la humillación y la vejación a la bandera panameña, ellos regresaron hacia la ciudad capital y sí cometieron actos vandálicos, y es entendible, o sea, realmente estaban súper frustrados por la situación que acababan de atravesar, es normal. Ante la llegada de los estudiantes, ya habían en lo que ahora conocemos como la Avenida de los Mártires, que en esa época era la 4 de julio, cientos de indignados panameños que ya habían escuchado lo que había ocurrido en la escuela secundaria de Balboa y estaban esperando que los institutores llegaran. Así que tipo 7 de la noche del 9 de enero, este grupo grande de institutores, porque fueron por dos vías, atraviesa el cerco de policías de la Sonian en la 4 de julio, en medio de los vítores de los panameños que los estaban esperando, se esparcen entre la multitud y van regando la voz de lo ocurrido en la escuela secundaria de Balboa. Y el narrador del documental menciona que los medios de comunicación difundieron una retórica violenta que motivó a muchos panameños a participar de las protestas. Sí. ¿Qué tan correcta fue esa afirmación? Mira, la evidencia muestra que es bastante cierta. Particularmente la radio fue enardecedora en sus transmisiones. Muchos de los panameños escuchaban a Homero Velázquez, que era el comentarista de Radio Tribuna, para los que puedan escucharlo en YouTube, esos testimonios están allí y también están en la exhibición del Museo de la Ciudad de Panamá, que está cerquita del Museo de Arte Contemporáneo. Él le puso muchísima emoción a sus reportes y la gente asumió que él estaba en medio de la avenida viendo todo lo que estaba pasando como un narrador en el momento. Pero la realidad es que estaba sentado en la cantina La Palma, donde recibía los mensajes y los comentarios de los panameños que sí estaban en la 4 de julio y le echaban el cuento a él, y entonces él lo retransmitía, claro, con su poquito de salsa y emoción, pero no fue un testigo presencial de los hechos. La situación se puso tan tensa a nivel de medios de comunicación que al mediodía del 10 de enero se establece una gran cadena nacional desde la Presidencia de la República, y de hecho a partir de esa transmisión todas las que siguieron fueron monitoreadas y supervisadas por el secretario de prensa del presidente Roberto Chiari. No fue hasta el 13 de enero que las emisoras reanudan sus transmisiones individuales. Y cito de mi obra: el gobierno panameño cerró Radio Tribuna y todas las demás emisoras independientes. Por su parte, las estaciones de radio y televisión en inglés del Comando Sur en la zona del canal transmiten instrucciones de emergencia, pero pocas noticias de los hechos. Y aquí hay un interesantísimo debate que no vamos a tener tiempo en el día de hoy de hacer sobre el tema de censura mediática y también el rol de los medios como exponenciador o silenciador de los hechos históricos. Como mencionaste al principio, aquí hay mucha tela por cortar. Así es. ¿Y dónde estuvo la policía panameña a medida que se iban tornando violentas las protestas en el límite de la zona del canal? Bueno, la policía, la Guardia Nacional en esa época, pues, evitó acercarse al área de los peores disturbios. Voy a leerles otra cita directa del libro que explica lo difícil que fue la situación para la Guardia.
Según su comandante, el coronel Bolívar Vallarino, las multitudes clamaban en sus arsenales exigiendo que la Guardia Nacional entregara armas para una guerra popular contra Estados Unidos. Vallarino se negó, pero también se negó a intervenir contra las turbas. Los funcionarios de la zona hicieron 8 llamadas a los funcionarios panameños, incluido Vallarino y los ayudantes del presidente, todos los cuales prometieron tomar medidas o no se comprometieron y luego no hicieron nada. La zona proporcionó a la Guardia gas lacrimógeno que no se utilizó. La Guardia Nacional prometió localizar francotiradores, pero nunca lo hizo. Un mes más tarde, Vallarino explicó su inacción. Los estudiantes habían sido insultados y la bandera había sido insultada por los Sonians y los estudiantes estadounidenses. Entonces, si hubiéramos enviado tropas a la frontera, la Guardia se habría enfrentado con el pueblo panameño que en ese momento actuaba patrióticamente y trataba de plantar banderas alrededor de la zona. Nos habrían acusado de traidores y antipatriotas. La situación de la Guardia era muy difícil. De hecho, la Guardia sí apoyó en las áreas más alejadas de la frontera, y aquí hay otra interesante cita. A medida que el saqueo se convirtió en una epidemia, la policía hizo todo lo posible para proteger las propiedades en otras partes de la ciudad. La policía también protegió a un número considerable de estadounidenses, en su mayoría militares jóvenes, que habían ido a las cantinas callejeras para pasar la noche en la ciudad. La Guardia los llevó al edificio de su cuartel general y luego los introdujo en la zona en medio de la noche. Y bueno, hablando de los saqueos, el narrador del documental hizo mucho énfasis en ello. Y quería saber qué encontraste en tu investigación sobre los saqueos. ¿Qué tan extensos fueron? Mira, los saqueos son cosa común en situaciones de tensión, en situaciones de disturbios, como la vivida en los días de enero del 64, y todos los que vivimos la invasión, pues también sabemos que es algo común, no es agradable, pero que también ocurre. En el robo, pues ustedes vieron que las escenas del saqueo son bastante evidentes. El periódico panameño El Día reportó textualmente que un total de 42 personas fueron detenidas por miembros del Departamento Nacional de Investigaciones, mejor conocido como DENI, en la ciudad capital durante los días 9, 10, 11 y 12 de enero. Al ser sorprendidos portando artículos robados en distintos almacenes asaltados durante los actos de reafirmación nacionalista que tuvieron como escenario la ciudad de Panamá. Entre los artículos recuperados por el DENI existe una gran cantidad de zapatos, piezas de tela, prendas de vestir, máquinas de escribir y mecanografía, grabadoras, medicinas, rifles, escopetas y municiones y todo lo que pudo ser presa fácil de los amigos de lo ajeno. Sin duda, tu investigación ha generado información importante que indudablemente nos ayuda a tener un panorama más completo de todo lo sucedido en esos días. Ahora seguiremos viendo más clips del documental. Esta vez se mostrarán algunas imágenes del ejército estadounidense que tuvo una participación activa desde el 9 de enero y de francotiradores panameños que también estuvieron presentes durante los disturbios. The Panamanian students followed an erratic course, leaving a wake of wanton destruction as they left the canal. Los estudiantes panameños dejaron muchas de destrucción durante su salida en los Estados Unidos, de los estados de la zona del canal. Muchas de las personas que habían escuchado por la radio y aún por la televisión llegaron al área. La turba era observada por el mayor Bolívar Urrutia. Un comandante de la policía panameña, pero no se hizo ningún esfuerzo por detenerlos. Muchos molotovs y la intensidad de la destrucción aumentó a lo largo de la avenida 4 de julio a medida que aumentaba el tamaño de la turba. En su mayor parte, el límite de la zona se extendía hasta el medio de esta avenida y en algunos casos hasta la acera más lejana.
During United States military forces had assumed control of the canal zone on the request of the canal zone governor at approximately 8 o'clock, the evening of 9 January. Minimum force was emphasized, and even the use of tear gas was kept to a minimum. Soldiers stayed well within zone boundaries and dispersed rioters using tear gas only when deep penetrations into the zone occurred, such as this one on 11 January. It was frequently necessary to replace concertina wire barriers that were removed from the zone by mobs. Smoke screens were used to shield soldiers from the view of the mob when replacing concertina wire barriers. In the process of using minimum force, numerous injuries were inflicted on soldiers from thrown missiles. En el documental, el narrador menciona que el ejército de Estados Unidos, y hago cita, hizo énfasis en el uso mínimo de fuerza y redujo al mínimo el uso de gases lacrimógenos, y cierro la cita. Sin embargo, los documentos desclasificados por las autoridades norteamericanas que consultaste en tu libro cuentan una historia diferente. Aproximadamente, ¿cuántas municiones las autoridades de Estados Unidos contabilizaron que fueron disparadas por la policía sonidista y los militares? ¿Y qué efectos podría causar el gas lacrimógeno usado ese día? Bueno, aquí debo decir que los norteamericanos son muy exactos en el conteo de balas y municiones y de gases que utilizaron en la zona. De hecho, este es el detalle de los documentos desclasificados por Estados Unidos. En los disturbios de enero del 64, la policía soneíta disparó 1.850 municiones calibre 38, 600 municiones de escopeta y 132 granadas de gas lacrimógeno. Por su lado, el ejército de Estados Unidos disparó 450 municiones calibre 30, 5 municiones calibre 45, 953 cartuchos de perdigones y 7.193 granadas de gases lacrimógenos. Además, usó 340 libras de gas lacrimógeno débil y 120 libras de gas lacrimógeno fuerte. Es bastante impresionante, ¿no? Y de acuerdo a Manuel Rivera, especialista en historia militar en Panamá, el gas lacrimógeno fuerte provocaba náuseas, descompensación y la pérdida del control de tus esfínteres. El débil era más usado, era el más típico, el que pues, medio que conocemos hoy día, ¿no? Y de acuerdo a John Lindsay Poland en Emperors in the Jungle, The Hidden History of the U.S. in Panama, Estados Unidos convirtió lanzallamas a gas lacrimógeno para usar en las tropas durante los disturbios del 9 de enero. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y bueno, una de las imágenes que prevalece en la memoria de muchos que estuvieron presentes en enero de 1964 es el uso de supuestos tanques por los estadounidenses que los tenían apuntando hacia Panamá. Sin embargo, en la investigación que realizas, todo parece indicar que este tipo de vehículo de combate no fue desplegado durante los disturbios de 1964. ¿Nos puedes comentar sobre esta investigación y la información que la misma arrojó? Bueno, los documentos revisados y el amplio banco de fotos y los videos que se acumularon para esta investigación demuestran que lo utilizado es un vehículo de transporte blindado de tropas modelo M113 equipados con ametralladoras calibre 50 que forman parte del escudo de defensa. Esta es una foto, de hecho, de los eventos de enero del 64 con el ejército de Estados Unidos. La evidencia audiovisual muestra que no están dotadas estos vehículos de transporte por la caja de municiones que se requiere para poder disparar. Eso normalmente se encuentra en una caja de metal rectangular y dentro de esa caja se guardan los rollos de municiones dentro. Sin embargo, todas las fotos muestran a los vehículos sin la caja de municiones, y de hecho hasta posada, fíjense en esa pose, en esta foto, ahí está el soldado muerto de la risa, y el otro está como si estuviera disparando, pero es una foto muy, muy, que pareciera que no estuvieran en acción, como quien dice, ¿no? Tomada para la posteridad. El informe preparado por el general Andrew O'Meara, que estuvo a cargo del ejército de Estados Unidos el 12 de enero del 64 en una conferencia de prensa que dio en Quarry Heights, él comentó que no se entregaron correas de munición para dotar
a estas ametralladoras ni tampoco a otro tipo de ametralladoras. Y de hecho, las pruebas recogidas por los investigadores panameños en varios puntos cercanos al área de los incidentes y también recogidas de los cuerpos de las víctimas panameñas revelan que no hay proyectiles ni fragmentos de calibre 50. Así que podemos desestimar el uso de ametralladoras por Estados Unidos para enero del 64. Sin embargo, eso no significa que estos vehículos no fueran usados para guerra psicológica contra el pueblo panameño. Tú ves esto y te mueres del susto, obviamente, ¿no? Así que sí se usó para intimidar a la población panameña. De haber usado munición calibre 50 contra los civiles panameños, los muertos hubieran sido mucho más que lo que lamentablemente hubo para estas fechas. Contrario a los eventos de enero de 64, Estados Unidos sí ha admitido el uso de estos vehículos de transporte en la invasión de Panamá de 1989, donde obviamente los daños materiales fueron superiores y también la pérdida de vidas humanas, precisamente por el uso de tanto las tanquetas, los vehículos de transporte, como este tipo de municiones. Muchas gracias, Wendy. Y por el otro lado, ¿qué tan común era la presencia de francotiradores panameños en los disturbios? ¿Ocasionaron daño del lado estadounidense? Bueno, ahí es un tema de balance. O sea, sí, los panameños, que estemos claros y lo vieron en el video, estaban armados, pero en el caso de los panameños era palo, piedra, botellas, cócteles Molotov y también de armas. De hecho, los Estados Unidos, con su contabilidad muy exacta, nos dicen que contabilizaron 600 ráfagas contra sus tropas del 9 al 10 de enero. Y desde la medianoche del viernes hasta la medianoche del sábado, inician los panameños el uso de armas automáticas por parte del pueblo panameño, y de acuerdo a Estados Unidos, se dispararon más de 750 ráfagas de estas armas automáticas. El documental que estamos viendo indica que por lo menos 60 civiles y 80 soldados norteamericanos resultaron heridos en los eventos de enero de 1964. Importante conocer estos datos que muy pocos se han divulgado. Y bueno, por último, vamos a mostrar otro segmento del documental. Esta es muestra del rebautizo de la Avenida 4 de Julio y la prevalencia de la bandera panameña durante las protestas. The wanton destruction of zone property was plainly evident on the morning of 10 January. La destrucción de la propiedad fue claramente evidente en la mañana del 10 de enero. Habían autos quemados frente a la residencia de West Crow. Las áreas alrededor de las casas de la zona estaban llenas de rocas y una cantidad considerable de propiedad fueron destruidas. Habían palabras como asesinos, regresen a casa, avenida de los mártires. Mobs overturned and burned countless cars throughout Panama City and within the zone boundaries. Innumerables autos en toda la ciudad de Panamá y dentro de los límites de la zona. La bandera estadounidense fue profanada en numerosas ocasiones. Con qué frecuencia se colocaban banderas panameñas en postes de luz, en árboles dentro de los límites de la zona. Las fuerzas de los Estados Unidos mostraron una moderación excepcional y solo dispersaron turbas cuando las incursiones en las zonas se volvían serias o pudiesen tornarse muy rebeldes o se causaban mucha destrucción de edificios.
Hay un elemento que caracterizó las luchas reivindicativas canaderas desde finales de la década de los 50, era la constante demanda por ver la bandera panameña ondear dentro de la zona del canal. ¿Qué representaba o por qué era importante la presencia de la bandera de Panamá en el enclave para los panameños de esa época? Mira, la bandera panameña, al igual que muchos, que todos los símbolos patrios en todos los países del mundo, fue un importante símbolo de lucha para los panameños, como tú bien detallas, particularmente después de este periodo, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se aborda extensamente en mi obra, y una de las citas más interesantes con referencia a ese tema y que encapsula lo que significa y en qué se convierte la bandera panameña se encuentra en el libro Panama Odyssey de William Jordan. Obviamente, no fue el Tratado del Canal lo que provocó que los manifestantes panameños se tomaran las calles. Fue el presunto insulto a su bandera, además de los informes tremendamente exagerados de ataques estadounidenses contra sus conciudadanos. Pero Chiari era un político astuto. El problema del tratado había irritado a los panameños durante décadas y vio la oportunidad de utilizar la crisis inmediata para lograr un objetivo nacional de larga data. Esta es una cita obviamente sesgada hacia Estados Unidos, pero sí revela cómo nuestro precioso símbolo nacional fue utilizado para obtener una meta de todo el istmo: un solo territorio, una sola bandera. Y en el documental también me llama mucho la atención que se observan algunas escenas donde claramente es el propio pueblo panameño el que rebautiza la avenida 4 de Julio, con el nombre actual de Avenida de los Mártires. Me interesaría saber cuál es la fecha más temprana que encontraste en que se dio esta acción. Bueno, ya para el 10 de enero, ustedes pueden ver, como vieron en el video, a la gente pues bautizando la Avenida 4 de Julio, rebautizando con su nuevo nombre Avenida de los Mártires. Y para mí eso fue esas cosas que no me contaron, tantos esos detallitos interesantes, curiosos e importantes de nuestra historia, porque al final del camino no fue una normativa del gobierno lo que bautiza la avenida, sino que el propio pueblo se empodera y le coloca el nuevo nombre a la avenida para honrar a los caídos en estas heroicas fechas, ¿no? De hecho, esta acepción de los mártires fue aceptada desde muy temprano en los medios de comunicación de Panamá, y lo ves en todas las fuentes primarias consultadas, en periódicos, en la radio y en la televisión, ves continuamente la celebración de mártires de la patria. La Avenida 4 de Julio había recibido su nombre en 1910 por parte del gobierno panameño en homenaje a la fecha de independencia de Estados Unidos. ¿Cómo cambian los tiempos? Sí, así. En tu libro finalizas con un capítulo dedicado al tema de la memoria colectiva, enfocándose en qué se recuerda del 9 de enero y cómo se conmemora la fecha hoy día. ¿Nos podrías comentar sobre esa reflexión que hiciste al respecto? Por años, los eventos del 9 de enero han sido parte intrínseca de nuestra narrativa nacional. Se ha convertido en el momento en que el pueblo y el gobierno se cohesionan para la consecución de la gran meta nacional de recuperación de soberanía. Y no hay duda que estos eventos son el momento clave que nos permite recibir nuestra soberanía total el 31 de enero de 1999. Pero interesantemente, el hecho de haber conseguido esa meta nacional también ha hecho que los eventos de enero del 64 se estén perdiendo en la memoria colectiva, porque la gente ya siente, ya la zona es nuestra, ya el canal es nuestro, entonces ya la batalla se ganó. Y a mí realmente me asustó muchísimo cuando estaba haciendo la curaduría del Museo de la Ciudad. Hicimos unas encuestas cualitativas y era impresionante para mí cómo los jóvenes y jóvenes de 40 años o menos realmente habían perdido el contexto de lo que era el 9 de enero, qué se celebraba y por qué se celebraba. O sea, cada vez el evento se está perdiendo en nuestra memoria colectiva. Sin embargo, este momento, estos 57 años tras el evento, abren el compás
abren el compás porque ya ha pasado el suficiente tiempo para poder ver estos eventos de una manera mucho más objetiva, de analizar diversas fuentes, de analizar diversos lados y también evitar maquillar el pasado. Que para mí pues también es muy importante. También una causa probable por la cual sufrimos de amnesia colectiva con relación al 9 de enero es que las escuelas no están en clase en enero. Y siempre me preguntan, ¿pero qué hacían los institutores marchando en enero hacia la zona si estamos de vacaciones? No. La escuela antes iba de marzo a enero. Y de hecho fue a raíz de las celebraciones conmemorativas tan patrióticas de los estudiantes en 1965 que el gobierno decide cambiar el año escolar para que corriera de marzo a diciembre y evitar esas conmemoraciones probablemente porque ya estaban en procesos de negociación con Estados Unidos y querían evitar problemas. Y a pesar de que son fechas de conmemoración obligadas por el Ministerio de Educación, obligadas por el Gobierno Nacional, el no tener el año escolar en esa época, pues hasta cierto punto limita la percepción y la concepción y la enseñanza de esa fecha patriótica. Y yo te diría que para mí, la pregunta que me queda, que permea, que me golpea tras la investigación de este libro, tras la publicación de este libro, es ¿cuál es nuestra misión como panameños en el siglo XXI? Porque en el siglo XX estábamos muy claros, estábamos para defender nuestra soberanía. Pero ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Cuál es nuestro kit? ¿Por qué luchamos? Estas son preguntas súper importantes que acercan el 9 de enero del 64 a nuestro presente. Y es por eso que es tan importante, hasta imperativo, reflexionar sobre el pasado y sobre nuestra historia para poder evaluar nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Muchas gracias, Wendy, por esa valiosa reflexión. Y ahora, para cerrar con broche de oro este evento, contamos con la participación del maestro Efraín González, con una adaptación de Bandera Panameña de Ignacio Valdés y Alberto Galimani.
Muchas gracias, Efraín González, por esa interpretación. Y muchísimas gracias a ti, Wendy, por tan franco y ameno diálogo reflexivo sobre nuestra historia que le llega a todos ustedes. Les recordamos a todos que los ven que la bandera institutora reposa bajo la custodia de este museo y que el 18 de noviembre, fecha en que se firmó el Tratado Haibunobarila en 1903, estaremos reabriendo una exposición donde descansará este importante símbolo de lucha soberana. Aprovecho la ocasión para invitarlos a que visiten esta sala renovada que mostrará el largo y dinámico proceso de luchas reivindicativas canaleras que emprendieron generaciones de panameños entre 1903 y 1964. La obra Arriba mi bandera, que ilustra la portada del libro, es de la artista Esther Pérez de Herrera. El documental que hemos presentado hoy estará disponible en el canal de YouTube del Museo del Canal. Estén pendientes a las redes de Mi Diario y La Prensa para conocer el resto del circuito cultural que se dará con motivo de esta obra en la Biblioteca Nacional, Ciudad del Saber y el Museo de Arte Contemporáneo. El programa escolar gratuito que se está desarrollando con esta obra gracias al aporte internacional de seguros, MassMobile Cable and Wireless, Mi Diario y La Prensa. Para aquellos que deseen adquirir la obra de Tribaldos, está disponible a la venta en tiendapanamá.com. Podrán volver a ver este evento a través del canal de YouTube del Museo del Canal, La Prensa y Mi Diario, y en las cuentas de Facebook de La Prensa y Mi Diario. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos.